trasplante de médula de niños de 6 años. El doctor Antonio Carrasco, hematólogo del Instituto de Salud del Niño de San Borja, nos va a contar por qué esto es importante y qué significa para la salud de los niños del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Un gran saludo a todos tus oyentes de igual manera. ¿En qué casos es necesario hacer un trasplante de médula? Es una gran pregunta porque nosotros creemos que en el Perú aproximadamente hay un pool de pacientes que pueden hacer hasta 600 al año. Generalmente se tratan de leucemias y de aplasias medulares. Son enfermedades frecuentes en los niños y que para su diagnóstico y su tratamiento pues requiere centros especializados como el nuestro. Y las buenas noticias, como bien dices, van por ese lado. Que el día jueves, que fue el 30 de octubre, pudimos concretar luego de muchos meses de trabajo arduo entre todos nuestros colegas profesionales, enfermeras, todo nuestro equipo de gestión, el primer trasplante en el Instituto Nacional de Niños de San Borja. ¿Es el primer trasplante de médula que se hace en el Perú? No, el trasplante de médula ya se viene realizando hace 20 años. ¿A dónde? En el Hospital Pionero, el Hospital Rebagliati, donde muchos de nosotros nos hemos formado. Ajá. Y obviamente para incrementar el acceso a nuestra población, no solamente asegurada, sino también del Ministerio, y ahora que tenemos el CIS y el FISAL, pues ya tenemos varios centros que son ahora 8, y nosotros somos ya el centro nuevo, reciente, el nuevo en el grupo, que estamos muy satisfechos porque hemos podido concretar esta actividad e iniciar todo este... ¿El trasplante de médula salva la vida de un niño? Bueno, es importante mencionar a los oyentes que algunos niños requieren el trasplante y algunos tienen que tener condiciones para entrar al procedimiento y tener al hermano compatible. Se ha visto por estrategias, porque el trasplante en el mundo ya es una estrategia estándar de tratamiento. Se han hecho más de 1 millón de trasplantes en la historia de la humanidad, de que se ha visto que es mucho mejor que en algunas circunstancias que la quimioterapia. Pero repito, será bajo la valoración de caso especial, paciente adecuado y que se cuente con el donante. ¿Esperanza de vida después del trasplante? Bueno, es más del 60-70%, que es mucho mayor a lo que se logra con solamente quimioterapia, que no llega en casos a 20 o 30%. Ok, entonces no es una cura milagrosa, o sea, no se salva el 100% de los niños, pero sí puede llegar al 60-70%. Nosotros estamos involucrados con grupos internacionales y obviamente es un área de permanente innovación. Claro. Y esto comenzó de los años 70 y los números cada vez van creciendo más, virtud a mejor soporte de los pacientes, mejoría en los tratamientos, grupos especializados, y ojalá pronto podamos decir de que esto podemos controlar a un porcentaje mucho mayor. Ahora, para que esto funcione, tiene que haber, entiendo que tiene que haber unas condiciones de asepsia muy importantes, ¿no? Eso es lo que más demora armar en un hospital nuevo como el Hospital de Niños San Borja. Correcto, el Hospital Niños San Borja, cuando inicia sus actividades, fue básicamente para un instituto quirúrgico. Virtud a muchos y afortunadas opiniones y esfuerzos de muchas personas, digamos, se incorporó el trasplante de médula ósea. Y para ello tuvo que haber todo un proceso de adecuación de las instalaciones. Proceso que demoró varios meses, digamos años, porque es un tema de evitar que el aire esté contaminado. Exactamente. Entonces eso requiere toda una ingeniería que a nosotros hace muy poco tiempo nos los entregaron en el Instituto del Niño, y virtud de que ya teníamos todo preparado. O sea, y el aire tiene que estar purificado, correcto, de alguna manera, porque al estar la médula abierta en el momento del trasplante, si se contamina, es crítico para el paciente. Es importante el aire, la calidad del aire, y existen patrones internacionales que deben haber una cantidad crítica de no más de 50 partículas, más de 0,5 micras. Eso se mide. Claro, ¿no? Y no lo vemos, pero se mide. Y obviamente una persona que es susceptible en un trasplante, pues lo puede respirar, lo puede deglutir y se puede contaminar. Y en eso nosotros somos muy cuidadosos y precisamente si existen ya estándares internacionales y nuestro instituto está en esa línea para asegurar la calidad del procedimiento. El donante de médula, que tiene que ser normalmente un hermano, un familiar, el padre, la madre, el hermano, hay casos en que no son familiares, ¿eh? También pasa en el mundo. Pero en el caso de que son familiares, ¿es un procedimiento muy doloroso? ¿Es un procedimiento en
explícanos un poco el procedimiento del donante. Bueno, nosotros tenemos el criterio que el donante tiene que tener toda la seguridad del procedimiento. Precisamente el procedimiento que hemos hecho el día jueves, de una niña de 6 años, su donante fue una niña de 7 años. Y fíjate que en 24 horas la niña estaba tranquila y la niña en las 48 horas ya estaba en su casa corriendo. Entonces no es doloroso, es todo un procedimiento que se realiza con personas que nos apoyan en sala de operaciones. ¿Y con anestesia general para el donante? ¿No? Para niños con anestesia general, para adultos es despierto, porque recuerden de que es un procedimiento hoy por hoy con máquinas en banco de sangre que ya no se hacen las antiguas punciones de la médula ósea. ¿Ah, ya no? No duele. Es más. O sea, ya no hay punción lumbar ni punción ósea. No hay eso. Nosotros procuramos de que los procedimientos sean en banco de sangre con la intención de obtener esas células mediante un procedimiento totalmente indoloro. ¿Cómo es? ¿Se pincha la espalda? No. Es un procedimiento en el cual el paciente se le coloca unas vías de ingreso y de salida de sangre. Esa sangre sale, va a una máquina especial que se llama la máquina de aféresis. Esta obtiene las células madre, que las pone en una bolsita que nosotros le llamamos la baby. La bebé. Y el resto le retorna al paciente. O sea, es como una donación de sangre cualquiera. Bueno, es un procedimiento que te permite a ti, en forma indolora, en un periodo de 3 o 4 horas, obtener las células que necesita el paciente. Eso es impresionante. Correcto, hemos mejorado mucho. ¿Desde cuándo hay esa técnica? No, y esa técnica tiene sus años. Obviamente es importante decirle a los oyentes. Yo pensé que todavía estábamos con la punción en la espalda, que ya parte de la médula, ya no. No es así. Eso es, eventualmente se puede realizar en algunas circunstancias muy específicas. Entonces ya no hay necesidad de guardar células madre del cordón umbilical. Ese es otro procedimiento. Claro. Cuando hablamos de un paciente que tiene su hermano compatible, ellos lo llevamos a nuestras máquinas de aféresis a colectar las células. Pero hay un tema. Claro. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son hijos únicos? Claro. ¿O qué pasa con aquellos niños o pacientes que no tienen un hermano compatible? Claro. Entonces hablamos de los donantes alternos. O de las fuentes alternas. Son papá, mamá. Que son algún familiar que pudiera haber alguna incompatibilidad. Que son también la sangre de cordón umbilical, que inclusive viene siendo utilizada en el mundo con mucho éxito. Okay. Y en tercer lugar, buscar algún donante en un registro nacional. Te explico eso un poquito. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay personas que no tienen su hermano compatible, y entonces, ¿dónde lo ubican? Ellos tienen un tremendo registro de 5 millones que están registrados y pueden encontrar ahí. Hay gente que voluntariamente está interesada. Correcto, correcto. Esa es una buena noticia también. No me corresponde dar detalles, pero ya hay avances en el área de un registro nacional, porque la intención de buscar un donante potencial para un niño que no tiene un hermano compatible pudiera hacerlo buscarlo en un registro. Claro, y fíjense, si es tan sencillo, o sea, yo puedo donar 3 horas de mi tiempo, sentarme en una máquina, ¿no es cierto?, que me saquen sangre, que me la devuelva, que saquen las células madre que necesitan y voy a mi casa. Correcto. A lo más me duermo una siesta, pero es absolutamente sencillo. El paciente durante el procedimiento bebe su agua, ve su periódico, está súper tranquilo, ve su televisión, escucha la radio, exitosa. Entonces simplemente nos interesa a nosotros que tenga la mayor comodidad. Por ejemplo, tenemos pacientes que no tienen hermano histocompatible, en virtud a que el ministerio tiene un convenio con la Universidad de Miami. Nuestros pacientes son remitidos a Miami para buscar algún donante. Y ya tenemos pacientes que están, se han identificado sus donantes americanos, y ellos van a colectarle las células en forma totalmente voluntaria y de colaboración con nuestros seres y amigos. Cuando vienen ustedes, necesiten, me avisan. Fíjense, es un procedimiento tan sencillo. Correcto. Lo que pasa es que a veces de mujeres ya viejas no quieren sangre, pero para esto sí. Correcto. Para esto entonces, sí. Estos pacientes se les localiza el donante y se obtienen las células y las remiten al centro especializado. ¿Y cuánto tiempo dura la baby? Bueno, obtenido las células madre en el proceso de colecta, esas son inmediatamente conducidos para el paciente. Lógico. ¿Y se congela? No, porque en ese
ese minuto lo que pasó el jueves. Ya. Simultáneamente, mientras que colectábamos las células madre de la hermana de 7 años, ya la hermana estaba preparada previamente y se le colocó las células tal cual transfusión. Es más, la niña ve cómo se le infunden las células de la hermana, conversa cómo te sientes, no se le pone anestesia. Es un procedimiento que no es intervención. Correcto. No hay cirugía. No es una cirugía. La donante ve las células, las familias, inclusive ese momento le llamamos el día cero, en la cual todo el mundo feliz porque es la concreta meses de preparación para cual ves una infusión de células madre en la paciente y esta paciente esperamos la recuperación. Claro. Ahora, la paciente que recibe, ¿no es cierto? ¿Esa paciente qué preparación especial tiene? Bueno, hay que acordarle un poquito. Hay condiciones, porque claro, primeramente todo manejo de una enfermedad hematopoyética de la sangre requiere un diagnóstico apropiado. Claro. Y eso nos avanzó mucho en el país. De hecho, estamos atendiendo una gran cantidad de niños de provincias que antes era complejo su manejo. Claro. Y con el CIS también saltamos al diagnóstico y tratamiento. Si el niño tiene criterios de riesgo, y es de alto riesgo, nosotros decidimos por un trasplante, porque habrán niños que no lo requieren. Así es. Correcto. Entonces, teniendo ya esa circunstancia, nosotros esperamos que no haya complicaciones. Por ejemplo, que no haya infección. Okay. En adultos, por ejemplo, que la diabetes esté controlada, que la hipertensión esté controlada, ¿no? Porque son circunstancias que pueden suceder. Y que se cuente con la célula del donante. Okay. Teniendo esos elementos en línea, como aros alineados para que pase la flecha, nosotros vamos al proceso del trasplante. Claro, si el niño se resfría, no se puede hacer el trasplante. Correcto. Cuando hay infecciones, por ejemplo, es uno de nuestros grandes problemas. Cuando hay infecciones activas, hongos o infecciones... Bacterias, virus, cualquier cosa. Está contraindicado y nosotros tratamos de evitar claro, eso. Claro, y el problema es que los niños que tienen leucemia hacen, ¿no es cierto?, fácilmente neumonías, correcto, están por la misma enfermedad inmunodeficientes y también obviamente por las quimioterapias que nosotros les vamos brindando claro, para controlar la enfermedad, se vuelven más complicados su manejo. Entonces el primer paso es quimio y después trasplante. Correcto, a ese proceso se le denomina acondicionamiento. Claro, ¿para no se puede hacer el trasplante de frente sin las quimios? No, los acondicionamientos buscan una función, ¿cuál es? La médula ósea está en el interior de nuestros huesos, lo conocemos como el tuétano. Así es. Y ese tuétano hay que eliminarlo. Ah. Hablamos del paciente. Hay que matarlo. Correcto, tiene que liberarse mediante los procedimientos que estamos hablando de quimioterapia preparatorios para el paciente que va a recibir células. Eso está bastante controlado. De hecho, nos sirven mucho las infraestructuras que tenemos. Ahora, ¿cuánta quimioterapia se necesita? Son aproximadamente 5 a 6 días. 5 o 6 días. 5 a 6 días previo a la infusión de la célula. Una vez realizado esto... Pero no destroza al niño, o sea, no lo deja muy delicado. Fíjate que nosotros tenemos protocolos y manejos muy especializados. Y acá cabe destacar la función de nuestras enfermeras, ¿no? Que ven la parte del cuidado día a día, nuestras nutricionistas, nosotros vamos dando el soporte diario mientras visitas permanentes, los hematólogos estamos visitas 24 horas como si fuese cuidados intensivos, ¿no? Si la, y esto se hace molestia, dentro del hospital. Se hace dentro de la sala especializada donde se tiene el aire con buena calidad. Entonces, viene el día cero, en la cual la donante ya se le obtuvo sus células, sube el baby, que es la bolsita, y uno ve cómo reinfunde las células. Después viene el post-transplante o la post-infusión, que es un procedimiento que dura aproximadamente en un seguimiento de 100 días, pero nosotros nos vamos hasta el sexto mes e inclusive hasta el año, lógico, por etapas, para efectos de ver la recuperación de la paciente, evitar complicaciones infecciosas. Y obviamente cuando ya la niña tiene controladas algunas circunstancias, va a su casa, al manejo ambulatorio. ¿Y se queda 6 meses en el hospital? No, está los primeros, generalmente 2 a 3 semanas, ¿ya? Posterior a ello ya se va a la casa y viene en forma continua a lo que denominamos clínica de día. Okay. Que es otro punto importantísimo en todo este sistema, cuál es dar las facilidades para que la familia pueda venir, estar un par de horas en la evaluación, hacerse sus análisis de sangre, recibir su tratamiento
y se va a su casa. Entonces, la clínica de día es algo que tenemos en el instituto, en San Borja, que nos permite a nosotros el manejo sin necesidad de hospitalización del seguimiento de los pacientes. O sea, ¿tienes que sacarle esa sangre todos los días? Se le hace regularmente cada 2 días, las primeras semanas, después ya se va espaciando. Nuestros pacientes hematológicos tienen un control que va por lo menos una vez por semana y después se va espaciando hasta una vez por mes. Nuestra idea es la menor cantidad de muestras de sangre posible, pero sí tener la información necesaria para un adecuado seguimiento de estos chiquitos. Claro, y a los 6 meses, ¿en qué momento le dice usted a los padres su hija ya lo tiene los 6 meses? Después de la vacunación. ¿Por qué? Después del trasplante, ajá, las células madre que llegaron de la hermana, por ejemplo, en nuestro caso trasplantado, no tienen todavía la capacidad inmunológica de reconocer aquellos elementos para el cual no fueron vacunados. Entonces viene el proceso de la vacunación, que es generalmente al año, entre el año y el año y medio. Terminado ese proceso, y el paciente sigue un manejo, digamos, mensual por consultorio, y tenemos casos exitosos de chicos que se han reincorporado a la vida económica, hay abogados, hay médicos. Y después de la vacunación, ¿usted le puede decir a la familia que su hija ya no tiene cáncer? Generalmente nosotros hacemos los estudios desde el tercer al cuarto mes para ver en qué cantidad las células de la donante están en el cuerpo de la paciente. Si esto es 100% donante, nosotros damos mucha fidelidad a que existe una mínima opción de recaída, y lo que hay que hacer es evitar complicaciones, ¿no? Claro. Entonces, nosotros... ¿Podrían las células ser rechazadas? Es una opción también. Por ejemplo, esos fueron los primeros trasplantes que se realizaron en el mundo. Antes se hacían los trasplantes sin los adecuados estudios de la compatibilidad. Entonces, ¿qué podemos entender? De que había el rechazo. ¿No? Hoy por hoy nuestros estudios de compatibilidad están adecuadamente estandarizados. Es muy raro que haya rechazo. Se trata de evitar, y obviamente son las circunstancias de fallo de injerto, que es lo que nos denominamos nosotros, son ya mucho menores, virtud a los mejores protocolos y mejor preparación que tenían los pacientes. Ahora, estos trasplantes de médula, yo recuerdo, doctor, que eran carísimos en los Estados Unidos, costaban pues $250,000, y muchos niños en el Perú pues morían porque su familia no tenía forma de pagar esto. ¿Cuánto cuesta esto acá en Perú? Nosotros estamos en un esfuerzo a hacer un costeo de estos procedimientos. En el caso del CIS es gratis. Pero correcto, correcto, pero igual alguien paga la cuenta, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos es, obviamente, optimizar recursos. Se calcula actualmente que estos procedimientos pueden estar entre los 200.000 y 300.000 soles, ¿no? En un servicio público, mientras que tengamos el hermano compatible. Se han hecho convenios, por ejemplo, con universidades como Miami, para el caso de los que no se tienen compatible, ahí es un poquito más, pero... ¿Qué es tan caro, doctor? ¿Por la cantidad de mano de obra, digamos, por la cantidad de... En general, los procedimientos médicos están en relación directa a los días de estancia. Exactamente. Entonces, si hablamos de un procedimiento que está 2 a 3 meses en preparaciones permanentes, es una circunstancia que pues eleva costos médicos. Sin embargo, esto se ha llevado ya a la mínima expresión, y nosotros lo hemos trabajado con protocolos conjuntos para evitar repetir exámenes, para evitar el manejo hospitalizado. Por ejemplo, el manejo de la clínica de día ahorra sustancialmente recursos y te permite a ti reducir en forma importante. Obviamente todo esto ha sido costeado por los expertos, y es por eso que hoy por hoy contamos con un servicio en varios hospitales. ¿Y para el trabajo de otros países venir a trabajar acá? Bueno, Bolivia quiere venir. Nosotros hemos estado nosotros trabajando con el grupo latinoamericano de trasplante de médula ósea. Estamos muy contentos porque estamos reflotando e incrementando nuestra cobertura. Tenemos muy buenas vibras de los compañeros y amigos de Brasil, de Argentina, que siempre nos entusiasman para seguir adelante, sobre todo cuando hay que hacer y aperturar instituciones, ¿no? Que toman mucho tiempo. Con nosotros en muy poco tiempo en San Borja, se pudo completar en 9, 10 meses, ya estamos trasplantando. Entonces, hay que hacer 600 al año y solo hay 8 hospitales, o sea que hay que hacer muchos. Bueno, nos tenemos que despedir, pero... mañana vamos a tener otra noticia positiva también, me dice antes de despedir. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, porque efectivamente damos muy malas noticias todos los días de nuestro trabajo, pero la noticia que usted nos trae es una noticia muy buena, y creo que ha sido muy ilustrativo para todos acá, para los pacientes, para los que no son pacientes, para los familiares y para las personas interesadas,
qué es lo que se está haciendo trasplante de médula en el Perú. Lo que nos ha contado es interesantísimo y yo aprendo mucho en la radio, así que le agradezco muchísimo, doctor, que haya venido. Y felicitaciones al doctor Antonio Carrasco, pero también a todo el equipo, porque esto es un equipo muy grande, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Sí, 30 segundos para mencionarte el gran esfuerzo de un equipo humano muy integrado y que vemos una gran opción. Nosotros en la salud pública no hemos tenido estas grandes opciones por muchos años. No hay que desaprovecharlas, ahorrar los recursos y dar la mayor cobertura, y obviamente agradecer a todos nuestros amigos y compañeros del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja que han estado involucrados en todo esto. ¿Cuántos son del equipo, más o menos? Bueno, somos 10 médicos, 25 enfermeras, en el laboratorio hay como 10 colegas, entonces los tecnólogos son otros 10, nuestro equipo de soporte en anestesiología, nuestro equipo de soporte en cuidados intensivos, hablamos de un grupo humano probablemente 50-60. Para salvar una vida, ¿no? Entonces hay que trabajar. Es una cosa muy, muy bonita. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Y me dice acá la jefa que después de tanta noticia mala, todos los días vamos a tener una noticia buena. Bueno, a la medida que podamos, ¿no? Pero mañana viene otra noticia buena hasta ahora. Y a todas nuestras filiales en todo el Perú, como nos están escuchando a esta hora en todo el Perú, decirles que los chicos de provincia pueden venir a Lima, pueden tramitar a través de sus hospitales locales, la avenida Lima, en los casos de leucemia, y venir al Hospital del Niño para hacer su trasplante de médula. Y eso es una muy buena noticia para todos los niños que nos escuchan en 67 ciudades en todo el país. Vamos a una pausa y regresamos.